Diputatu Andrea, Susendariok, Jaun Andreok, Lagunok, Arrachaldeon, gustio hoy, esta milla esquer, Gaur Gurekin y Stategatik, Gustiok Mugitus, ekitaldi Dionetan. Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del premio Gustiok Mugitus, un galardón que tiene como principal objetivo premiar las iniciativas de movilidad sostenible, saludable e inklusiba. Mugikortasun eta lurralde antolaketarako departamentuak sortu duen sari honek, guztiok mugituz sariak, Gipuzkoako lurraldean mugikortasun jasangarria, osasungarria eta inklusiboa sustatzen e, duten erakunde, naiz kolektibo, naiz e, pertsona norbanakoak saritu nahi ditu. Hori du bere helburua. Eta lehen edizio honetan, Rentería Arañó, Joanda Saría, Benetán, Equimen, Heredugarribat, Garribat, Jarri, Duterlacó, Edo, dutzuelako. En esta primera edición del premio Gustioc Mugituz, se quiere distinguir a la Asamblea Local de Cruz Roja de Rentería por su iniciativa Hábitos de Movilidad Segura y Saludable, una iniciativa que realmente se puede exportar a muchos municipios de todo el territorio. Esta iniciativa pretende promocionar el uso de la normalización de triciclos por parte de personas en edad adulta para todos sus desplazamientos. Es una gran iniciativa que queremos conocer un poquito más de cerca. Adelante. Para la gente mayor es algo fabuloso. El trabajo eh, del voluntariado que están haciendo un montón de personas, de hombres y mujeres, desde la Asamblea Local de la Cruz Roja de Rentería con eh, estos triciclos, con este proyecto que es pionero además en toda Guipúzcoa y que está utilizando la bicicleta, en este caso los triciclos, no solo como un medio de transporte sostenible y saludable, sino también inclusivo, eh, que está haciendo que muchas personas mayores, adultas, que están viviendo solas, eh, puedan tener una excusa casi para salir. eh, hacer ejercicio, relacionarse con otras personas ir creando también comunidad. Mugikortasuna denon eskubide izan beharko luke. Fijatze baldin bagera, aurrak txikietatik ikasten dute trizikloetan ibiltzen. Adiniko jendeak zergatik ez. Urutze gorriak zentzunetan aurrera pauso bat eman nahi du eta trizikloak kalean jarri nahi ditu, era normalizatu batuetan batean ikusializateko izateko baliabide hau. Honela, beldurra, lotxa, ridikulo sensazioa, ez dira oztopo bat izango, gaixotasunak, ez xunak, edo ekilibri arazoak dituzten pertsonek trizikloak erabila alizateko eta autonomian irabazteko. El salir de casa, el moverme, el hablar con personas, el ver la naturaleza, el, el sentirme mejor físicamente y mentalmente. estamos muchísima gente que no podemos casi ni andar, casi ni andar y ahora con esto nos ha dado vida. Como pueda ir a, la concha, claro. ir hasta allí, aquello ya es que va a ser la leche. Errenteriako gurutze gorriko jendea egiten ari dan lana, e, eh, merezi du sari hau eta horregaitik E, guretzat oso oso pozgarria da e, hau, lehenengo sariau, hau, edizio hau, errenteriara joatea. Eundaka lagun ari dira bolondrez lana egiten, ba, jende heldua baita ere, bizikleta erabiltzeko. Ez bakarri garraio modu dalako, osasun garria eta sostenigarria, baizik eta harremanetarako e, jendea bere etxetik ateratzeko, bakardadean bizidirenak, ba, tarte batzuk e, konpartitzeko ere bizikleta eta kasu honetan trizikloak ere e, baliogarriak direlako Este es el premio de este año, hábitos de movilidad segura y saludable, como decía este usuario, hasta la concha y más allá. Gipuzkoako gizartean egia esan erabat barneratua dago mugikortasun eredu hau eta horregatik asko dira gaur egun departamentuarekin elkarlanean diar duten gizarteragileak, kolektiboak eta erakundeak. Hau dela eta guztiok mugitu saria ere. Marisol Garmendia mugikortasun eta lurralde antolaketarako diputatuak azalduko digu sari honen izatea eta aurtengo honen zergatia ere. Marisol Andrea nahi duzunean. Bueno, qué emoción. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak E, zuen etxera, gipuzkoar guztion etxera, hau bada diputazioa. Eta gaurko egun hau, ba, emozioz eta, eta eskerronez e, bizi dugu departamentu osoa. Eta e, aitortu ehardet e, lehenengo edizio hau oso garbi geneukala nori eman, oso garbi. Eta guretzat oso pozgarria da, e, bat egitea hainbeste jende e, bihotzarekin, elkartasunarekin, gizarte balioekin lan egiten duna bere komunidadearen alde, bere herriaren alde eta bere herritarren alde. Gu ere saiatzen geha hori egiten. Eh, Perchonak Batzen, lurraldea Batzen, eta orregaitiki oso garbi kusigenuen lenengo edizioa, Augustio Mugitu edizioa, suen zat Arzuela. Quiero compartir con todos vosotros y vosotras la primera ocasión que tuve de, de conocer el proyecto. Justo mi despacho está a, a dos metros de aquí, dos puertas más allí y pues concertamos una cita, pues como muchas que concertamos, ¿no? Y, y mira por dónde eh, llegan José Antonio, Maider y Elena. Yo estaba con Ricardo, con un colaborador nuestro, y bueno, pues empiezan a explicar un proyecto de triciclos y, y la verdad es que no está aquí mi marido y dirá <laughs> que fue como un amor a primera vista, fue un flechazo, o sea porque la emoción con la que estabais transmitiendo el proyecto, la ilusión, la fuerza, las ganas. Bueno, estuvimos yo creo que más de una hora larga hablando del proyecto, hablando de movilidad, intentando arreglar el mundo, la Cruz Roja, bueno, todo, o sea, las estructuras y y yo veía que pasaba el tiempo pero que estábamos muy a gusto que estábamos eh, hablando de un proyecto integral de un proyecto que va más allá de la movilidad que va más allá de unas ruedas que se mueven y que sirven para eso no para movernos de un sitio a otro y, y decía en euskera que cuando decidimos eh, instituir este premio a la movilidad eh, sostenible, a la movilidad saludable y a la movilidad inclusiva, después de estar con vosotros, o sea, yo no tenía ninguna duda de a quién le iba a dar el primer premio, porque creo que vosotros, eh, vosotros todos y todas, voluntarios y voluntarias, eh, hacéis que las personas se sientan, como decían ¿no? eh, los que han participado en el vídeo, más felices moviéndose, saliendo de casa, eh, utilizando algo tan simple como una rueda, como unas ruedas, como unos triciclos, eh, para hacer algo más que moverse de un sitio a otro. Porque moviéndose de un sitio a otro también movemos el corazón, movemos las piernas, movemos el cuerpo, es saludable, pero nos movemos nosotros a nosotros mismos. Nos hacemos salir de casa, hacemos... Eh, encontrarnos con otras bueno hacemos no hacéis vosotros encontrar a la gente con otras personas relacionarse eh, crear comunidad y yo creo que si algo tenemos eh, que hacer las instituciones públicas y un departamento como el de movilidad es asegurar servicios públicos es eh, acercar a las personas sí es articular territorio unir el territorio de Guipúzcoa pero sobre todo es eh, crear comunidad es acercar ¿eh? y en ese sentido yo creo que vosotros hacéis un trabajo eh, que merecía un reconocimiento público por parte de la diputación foral de guipúzcoa de todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas por tanto y hablo en, en su nombre y estoy segura de que este trofeo os va a servir también, nos va a servir a todos para, para enfocar, porque a veces nos perdemos igual en muchos grandes proyectos, ¿no? Y en líneas de autobuses, y aquí hay algunos de los gestores de, de los autobuses, y en grandes proyectos de comunicación y en infraestructuras, pero hay que bajar el foco, hay que bajar al día a día y hay que saber cómo eh, nos movemos las personas, cómo hay que hacer que otras se muevan también, que salgan de sus casas, que se relacionen. Eh, y en ese sentido, eh, nosotros desde el departamento lo tenemos muy claro. Movemos grandes autobuses y movemos grandes infraestructuras, pero también movemos a pequeñas comunidades, pequeños proyectos que poco a poco seguro que se van haciendo grandes. Y ya me decía José Antonio que ya está visualizando que no sé qué, seguro que tiene muchos proyectos para que este. Estos triciclos saludables que desde Rentería están extendiéndose y por toda la comarca, eh, pues este proyecto que la Cruz Roja, la Asamblea Local de la Cruz Roja de Rentería, lo lleva desde hace pues, año y medio, escasos dos años, poniendo en marcha, seguro que se va a ir extendiendo también poco a poco y vuestro trabajo, el de todos vosotros y vosotras, eh, seguro que va a tener también, eh, espero además que así sea. Pues mmm, otras extensiones ¿no? y otras asambleas locales de Cruz Roja, seguro que lo pueden también eh, poner en marcha en sus territorios, en sus ciudades y en sus pueblos. Y ese, este proyecto pionero que vosotros habéis puesto en marcha con tanta dedicación y con tanta ilusión, eh, yo creo que lo ha captado muy bien cuál era su objetivo y también la filosofía del, del premio. Iñigo eh, Aristegui, que está aquí, el escultor que ha hecho eh, el, el galardón que ahora os haremos entrega. ¿no? Eh, son ruedas. Eh, él también me dijo: Yo no veo planos, uno arriba, otro abajo, unos ayudándonos. No, no, eh, planos transversales, porque todos nos ayudamos a todos y todos. Eh, debemos de colaborar en proyectos como este, ¿no? eh, saludables, eh, sostenibles y sobre todo inclusivos. Eh, desde el departamento también eh, quiero aprovechar para dar las gracias a todos los colectivos, eh, ONGs y asociaciones de personas mayores, de personas con algunos problemas, de minusvalías. Que estamos trabajando codo con codo porque es verdad que es un compromiso firme de este departamento eh, hacer que la movilidad en Guipúzcoa sea una movilidad sostenible, sea una movilidad saludable y sea una movilidad inclusiva para todos y todas. Y en eso estamos empeñados y por eso eh, esta primera edición eh, que ha recaído, insisto, en, en el mejor proyecto posible. De este año, porque seguro que el año que viene habrá habrá otros más en la Cruz Roja de Rentería. Muchísimas gracias. Biots, biotses, Zorionak, Eta, mila Millesker, Eiten de Suen, Lan, Vikaña, Gatik. Millesker. Escari Anderea. No cabe duda que la iniciativa que hoy se reconoce aquí públicamente está siendo todo un éxito. No solo tenemos unos testimonios aquí presentes también de, del éxito de esta iniciativa, también eh, dan fe de ello las, las cifras. Estamos hablando de... 400 participantes, la creación de una escuela, de la escuela de movilidad segura y saludable, más de una veintena de voluntarios y voluntarias, en fin, que es una iniciativa que hay que exportar a, a los demás pueblos y a, a las demás comarcas, no, no cabe duda. De esta iniciativa sabe mucho Maider González Carmendia, que hoy nos acompaña, es la responsable provincial de salud pública de Cruz Roja, y ella nos explicará un poquito más los detalles de esta iniciativa. Maider, Maider, ¿no estudian. Bueno, a de donde no Bueno, tal y como decía en el vídeo en Euskera, nosotros creemos que la movilidad debería de ser un derecho para todos. Y en ese sentido, no, hay, no tiene por qué haber distinción de edad ni de generaciones. Si nos fijamos en los niños, podremos ver cómo con total naturalidad andan en triciclo. Sin embargo, no vemos con la misma normalidad a personas adultas, mayores, andar en triciclo. ¿Por qué? Pues porque cuando nos hacemos mayores tenemos sensación de ridículo, miedo, vergüenza, que a veces son obstáculos psicológicos a recursos que están ahí, como es el propio triciclo. En este sentido, Cruz Roja ha querido ser una avanzadilla y poner el triciclo en la calle, como una herramienta más para avanzar en la autonomía de las personas cuando tienen una enfermedad una discapacidad problemas de equilibrio o cualquier otra situación que les impide salir de casa y el hecho de tener en la calle ver triciclos facilita romper con esos obstáculos psicológicos que tienen que ver con el miedo el ridículo la vergüenza es más los que no tenemos nada deberíamos de usar también los triciclos para que el uso de los triciclos no se relacione solo con las personas que tengan un problema de equilibrio, de enfermedad, de discapacidad, etc. Deberíamos de colaborar en normalizar su uso. En todo esto, también el concepto de salud tiene mucho que ver. Si nos fijamos, salud es mucho más que ausencia de enfermedad. Salud tiene que ver con un bienestar físico, psíquico y social. En este sentido, cada uno de nosotros tenemos un nivel de calidad de vida ese nivel de calidad de vida se puede aumentar, se puede mejorar. Pero hoy en día, para aumentar o mejorar esa calidad de vida, tenemos a disposición las nuevas tecnologías y recursos. Y el triciclo es un recurso. En la medida que las personas se sientan más autónomas, de una forma segura, de una forma saludable, disminuyendo su sensación de dependencia, estaremos contribuyendo al concepto de salud, aumentando su calidad de vida, aumentando su bienestar y de una forma global trabajando la salud biopsicosocial. También me gustaría mencionar que a Cruz Roja -Rentería en los últimos años ha venido mucha gente, catedráticos, consultores, alcaldes, organizaciones, entidades de distinto ámbito, porque todos querían conocer más de cerca la labor que se venía desarrollando y que seguimos desarrollando. Y hay una cosa que les ha llamado la atención y es el nuevo estilo de voluntariado. Aprovecho el momento para agradecer a los voluntarios que están aquí presentes y a los ausentes que no han podido venir por su colaboración totalmente desinteresada que siempre muestran su apoyo. Pues en este nuevo estilo de, de voluntariado que están viendo en Cruz Roja Rentería, al final... Se ve que es por tres formas de actuar, por tres razones. La primera, porque el voluntariado adquiere una formación polivalente teniendo en cuenta su potencial. La segunda, porque se les enseña a detectar aquello que no se ve. Abren los ojos a una realidad social cambiante. Y la tercera, porque se trabaja con grupos motores como una avanzadilla para estudiar e innovar los distintos proyectos que hay en marcha y los futuros. En definitiva, esta es la base de Cruz Roja Rentería. Este es el secreto. Por último, el presidente de Cruz Roja Rentería, José Antonio, me ha pedido que agradezca el apoyo que en este tiempo han venido mostrando diferentes personas y entidades en este proyecto. Y voy a leer para no perderme a nadie. Anne Santesteban, ciclista olímpica, el Coro Popular de Verón. Los clubes ciclistas Laguntasuna y, y Oche, el Ayuntamiento de Rentería y, como no, Alberto Monroy de Cromosoma. Esquer es que y milla es que González Andrea, y ahora en Baio Arañes, que Natoquira Gertura Tseco Escatunaidiet, diputatu Ari quiero pedir que se acerquen al estrado a la señora diputada y también a José Antonio Fernández Montiel, presidente de la agrupación local de Cruz Roja Rentería, para recibir el premio Gustiok Mogitus. Yo, en un primer momento, buenas tardes, pediría que John y Caso pueda acompañar. Johnny Chasso. Creo que en nombre de los voluntarios y voluntarias que forman parte del proyecto, reciben el premio Gustioc Mugitus de mano de la diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio y José Antonio Fernández Montiel, presidente de la agrupación local de Cruz Roja arenteria Zorionak, guztioi, egiten duzuen lanagatik, merezitako sariaren gatik. bai, bai, orain bai, argazki haundi aterata. <laughs> Zorionak, eh, nahi balima duzue hor txautzi dezakezute... Y ahora quiero invitar a José Antonio Fernández, que me imagino que ya tendrá ganas de decir unas palabras, no a todos los presentes, después de haber escuchado tanto, ¿verdad? Aurera. Ay. No sabéis lo que es estar aquí. Antes, esto no está escrito, pero deciros que conjugar la parte emocional y la parte racional, la verdad es que nos puede llevar a quedarnos en blanco. Por eso he preferido tener el papelito. En primer lugar, muchas gracias por el premio. También quiero agradecer al personal del Departamento de Movilidad las atenciones que han tenido con nosotros durante estos días y en particular a la diputada Marisol Garmentia. Ella ha tenido una sensibilidad y la visión de ir más allá de una fotografía fija del proyecto. ¿Cómo podría ser la movilidad con un triciclo? Y lo has dicho. Enseguida entendió que este proyecto ha venido para quedarse, porque como bien se ha dicho, cumple una labor de inclusión social. Este reconocimiento viene en un momento de oportunidad, es decir, sumarse a la... Sumarse a la cresta de la ola es fácil, pero donde se necesita más impulso es en sus inicios, como en este caso. También quiero manifestar que los voluntarios de Cruz Roja de Rentería no olvidará que es posible el reconocimiento de la labor local desde una Administración Provincial. Por último, agradecer el apoyo que recibimos de nuestro presidente auton autonómico. Iñaki Rusta, aquí presente. Muchas gracias, Iñaki. Tampoco puedo olvidar a, los a las familias del voluntariado que nos facilita el cumplimiento de nuestras inquietudes humanitarias, cada vez más cerca de las personas. A todos vosotros, muchas gracias y felices fiestas navideñas. Gracias a todos. Muchas gracias, Mila Esker Zuri ere. Esker Mila eta Zorionak Gustigo eta ego besterik eh, geratzen esateko uste dut gaur esan beharrekoak esan direla egin beharreko eskertza egin dela eta orain egozatzea eta lanean jarraitzea. Besterik ez da geratzen, errez esaten da, baina egin beharreko lana. Orain eta gustoko baduzuè hementxe bertan esan inazio kapilaren alboan mokadutxo bat hartzeko aukera izango duzu guztiok ere. Muchas gracias, eh, decía por el trabajo que se realiza en rentería. A mi me pilla un poco lejos, pero bueno, ya voy a ir dando ideas cerca de mí también, que estamos aquí para aprender todos y todas. Muchísimas gracias por la labor que realizáis, felicidades y ahora os emplazo a tomar un pequeño aperitivo aquí en la caprilla de San Ignacio. A Rachel de y, y lo dicho, felices fiestas a todos y a todas.